Zuleja, ¿estás bien? Dijiste que querías hablar, me preocupé. Yilmaz, ¿qué quiere tu esposa de mí? ¿A qué te refieres? ¿Qué problema tiene conmigo? ¿Por qué me lanza su odio cada vez que me ve? No hay problemas, ¿por qué iba a hacerlo? ¿Qué quieres decir? ¿No te diste cuenta de lo que hizo solo porque accidentalmente tomamos esa carriola? Casi me la lanza cuando dijo que era un regalo. Hoy sucedió un malentendido. Salí al jardín y a la distancia vi a Mukjan y Adnan. Pensé que estaba pellizcando a mi hijo, pero no era así. Resultó que Adnan se metió una piedra a la boca y ella estaba tratando de sacársela. Fui a disculparme, incluso le llevé una empanada. Pero solo me atacó. ¿Qué he hecho? ¿Por qué me trata así? No lo entiendo de verdad. Zuleja, Mukjan sabe de nuestro pasado. Debe ser por eso. Está bien, Yilmaz, en el pasado. Sí, como dijiste, en el pasado. Ya quedó atrás. Todo está olvidado, porque no puede entenderlo. Espero un hijo de mi esposo. Ella espera un hijo tuyo. ¿Por qué sigue siendo un problema? No puedo entender. Yilmaz, como si lo que he sufrido no bastara, ahora también debo soportar a Mukjan. Si has sufrido, es por mis errores. Mukjan no tiene la culpa. El que no tenga la culpa de eso no le da derecho a molestarme. He ido muchas veces, le he pedido que seamos amigas. Cada vez me ha cerrado la puerta en las narices. Te aseguro que si eso vuelve a suceder... Zuleja, ¿estás bien? Voy a dar a luz. ¿A dar a luz? ¿Qué está pasando? Todavía faltan 10 días. Debe ser el momento. Vamos a llevarte al hospital. Puedo irme yo misma. Zuleja, no seas necia. Necesitas ayuda. Vamos, anda. Yilmaz, me siento mal. Me siento muy mal. Yilmaz. Yilmaz, algo pasa, creo que se acerca. Espera, Zuleja, ya estamos cerca. Sé que tienes dolor. Thank you.